Férez es politólogo, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, especialista en lo que se llama, no sé, acción afirmativa, discriminación positiva. ¿Qué es lo que se usa hoy, Joao? Bueno, el término más popular es cotas. Claro, cotas en Brasil. Reservación que de... en castellano sería cupos o cuotas. Sí, sí, como es la reservación de vacancias, ¿no? Sí. Porque sí, en Brasil la mayoría, la gran parte de las políticas es para la enseñanza superior. Uh-huh. Entonces, el término más técnico es acción afirmativa. Sí. Si tú llevas en consideración una influencia norteamericana. Los franceses, yo sé, utilizan el término discriminación positiva. Discriminación positiva, también, sí. Es también técnico, pienso, ¿no? Sí. Pero los dos están ciertos. En Brasil se utiliza más o cotas o acción afirmativa. ¿Y las cotas para las universidades son sociales o étnicas o ambas cosas? Ambas cosas. Ellas han empezado hace 10 años. Y han empezado... ¿Cuándo empezó Lula? No, un poquito... Sí, sí, cuando empezó Lula, pero es una coincidencia eso. Lula no... nunca ha tenido una ley general para estas políticas, ni una política general para la federación. Lo que pasa es que las universidades individualmente han decidido implantar las políticas. Uh-huh. Entonces, hacia el año pasado, las políticas eran muy diversas. Las universidades tenían como criterios diferentes para beneficiar, sí, los grupos diferentes. Más la más numerosa, la gran parte, eran para estudiantes que venían de la enseñanza media pública, que es una cosa que se utiliza en sustitución a la prueba de ingreso. Uh-huh. Es muy difícil probar el ingreso. Sí. Entonces se utiliza, ¿comprende? Y entonces, a ver, verás si entiendo bien. ¿Los que venían de la enseñanza pública no tenían que dar ingreso? ¿Eso sería...? No, lo que pasa es que hay una reservación de vacancias. Ajá. Entonces, por ejemplo, una carrera como ingeniería, sí, con 100 vacancias, 20 o 30 serán reservadas para los estudiantes que vienen de la escuela, ajá, pública. Ah, bien. Es como 10 o 15 para negros en general. 10 o 15, o sea que hay... No, ese variaba, ¿no? Sí. En el año pasado se ha aprobado en el Congreso una ley que creó un programa federal de acción afirmativa. Entonces todas las universidades federales de Brasil son obligadas en 4 años a adoptar una ley que ahora tiene un 50% de reserva para estudiantes de la escuela pública. ¿De las vacancias? Sí. Las escuelas públicas en Brasil son, normalmente a las escuelas públicas van... Son peores que las privadas. Son peores que las privadas y va gente de menor nivel social que las privadas, sí, obviamente. Sí, de verdad. No en la enseñanza superior. Eso se cambia en la enseñanza superior, porque las universidades públicas son, en general, mucho mejor que las universidades privadas. Ajá, bien. Entonces, lo que pasa es una cosa muy perversa en Brasil, porque los padres que tienen ingreso para pagar una enseñanza mejor, ponen su hijo en la enseñanza privada y después, cuando esos hijos van a pasar a la enseñanza superior, esos compiten con más ventaja, claro, por los puestos, las vacancias de la universidad pública, que es pagada uh-huh. con... Cuando hablamos de enseñanza secundaria y hablamos de sectores de nivel social más bajo, ¿hablamos de qué sectores? Hablamos de... sectores de pobreza estructural, hablamos de trabajadores, hablamos de clase media baja, hablamos de la nueva clase media formada en los últimos años. ¿De qué estamos hablando exactamente? Lo que pasa es que, mira, para llegar a la enseñanza superior, eso, el proceso es un filtro, ¿no? Sí. Entonces, hay una... Con varios filtros en el medio, ¿no? Sí, son varios. Cada año es un filtro. Claro. Entonces, la tasa de suceso ahí es más grande... en proporción derecha con la directa con el ingreso de la familia, pienso. Uh-huh. Entonces, sí, pero si tú ves los datos agregados de lo que hay producido esas políticas en Brasil y la expansión general de la enseñanza pública en Brasil en los últimos 10 años, se puede ver que hubo sí un cambio muy grande del perfil, ¿no? Perfil, de los estudiantes de la universidad, porque uh-huh. antes eran todos blancos de clase media o ricos, y ahora sí hay gente que viene de las clases más bajas, que es la clase media ascendente, que es también trabajadores, hay de todo ahora,
y no blancos también. Entonces, lo que llamamos pardos, los que son morenos y negros también. ¿Y cuál es la reacción, Joao, de los profesores? La reacción ya cotidiana. Hubo una reacción que fue liderada por profesores contra las políticas. Profesores que estaban en universidades muy prestigiosas intentaron hacer un movimiento contra las políticas. ¿Qué decían? Decían que la política... Oh, muchas cosas. Mi trabajo es sobre eso. Parte eso. De mi trabajo yo, es sobre eso. Yo no digo lo que pensaba. Yo te pregunto lo que decían. Lo importante para ¿qué mí decían? Es la justificación de los argumentos eso, públicos. Eso digo, ¿por qué debemos a eso o me no refiero. Hacer eso? A eso me refiero. Pero decían, había... ¿Eran salvajes o eran más o menos elegantes? A mí me parecen muy salvajes. Salvajes. Uno de ellos, unos, varios de ellos, decían que Brasil iría a se convertir en una verdadera Ruanda. Salvajes. Sí, sí, como una guerra étnica racial en Brasil. Ajá. La creación de esas políticas irían a transformar Brasil en un país de conflicto racial constante que iría a llevar a una guerra racial, como en Ruanda. Uh-huh. Entonces, pero ese es uno de los foques de los argumentos. Hay argumentos también que esto constituye una violación del principio de la universalidad de la ley. Claro. ¿Comprendes? Porque no serían todos iguales. O sea, si vos, el argumento sí, entiendo, se tiene privilegio, si vos promovés, para eso, serían privilegios. Sí. Lo que no tienen en cuenta son los privilegios anteriores, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Claro. Pero hay también, pienso, tú has hablado de la discriminación, usted ha hablado, perdón, sí. De la discriminación derecha, discriminación positiva, porque pienso que es muy importante hacer una diferencia entre la discriminación que es negativa, como poner los tipos, una minoría étnica, racial o mayoría, no importa, en campos de concentración, claro. ¿Comprendes? Sí, sí. O discriminarlos pura. De una manera de producir una cosa mala a ellos. Sí. Y una discriminación que promueve las chances de vida. En todo caso, compensa, ¿no? Promueve. O sea, compensa el nacimiento. En realidad estás compensando el nacimiento, casi. Sí, esa es una manera... O la mala suerte de algunos nacimientos, mejor dicho. Mira, ¿no? El argumento de la compensación es uno de los argumentos que se puede hacer. Hay sí. También el argumento de la justicia social, por ejemplo. Claro. El hecho de que los negros en Brasil son sistemáticamente súper representados, sobre representados, en las clases más bajas, es una cosa que eso puede ser justificar de un punto de vista de justicia. Si tú tienes una premisa que es racista. Claro. Porque si los negros son en general tan buenos contra los blancos, entonces si tienen chances que son parecidas, tiene que estar ocupando más o menos los mismos puestos, ¿no? Entonces si no están, es porque hay un problema de justicia ahí. ¿Comprendes? Entonces, eso es un poco diferente del argumento histórico, de que no, tenemos que compensar por un crimen histórico que fue la esclavitud. Porque el argumento de justicia no pregunta... No, yo hablo de compensación por la vida de cada uno, no por la historia. Ah, sí, sí. No, por la vida... Porque lo mismo el argumento de la compensación por los crímenes, por el crimen histórico de la esclavitud es muy fuerte. Ajá. En el debate público. Sí. Entonces eso es una cosa que... ¿Fue siempre fuerte o es más fuerte ahora? A mí me parece que fue siempre fuerte. Sí. No que tienen que pagar a las personas con plata, nada de eso, pero que tienen que hacer alguna cosa. Uh-huh. ¿Y qué cosas más se podrían hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pienso yo. Una cosa que se tiene que hacer es evaluar si las políticas, en la manera como están, esta política federal, de la manera como está diseñada, está implementada, sí. Va a funcionar bien. Entonces es necesario evaluar eso. Porque a veces tú tienes una idea para la política, en la práctica ella no funciona también. Uh-huh. Así. Otra cosa es que esa política es una política para las universidades federales. Entonces en Brasil solamente el sistema público de enseñanza superior tiene dos tipos de universidades públicas, las federales y las estaduales. Municipales son muy pocas, entonces, sí. Pero las estaduales son importantes. Y no hay una ley general para crear eso. Hay sí leyes estaduales, pero son muy desiguales. ¿Y algunas de las estaduales replican esta ley nacional aprobada el año pasado? Pocas. Por ejemplo, las universidades del estado de San Pablo, que son las mejores universidades de Brasil, son estaduales. Sí. Y tienen programas de acción afirmativa que son horribles. No, casi no tienen nada. Uh-huh.
Entonces se niegan a eso. Y hay también una otra cosa que es, mira, hoy en Brasil, para cada estudiante en la enseñanza superior, en una escuela pública, universidad pública, hay tres en el sector privado. Entonces hay que pensarse también las políticas para el sector privado, para promover un tipo de democratización del sector privado. El gobierno Lula ha creado... ¿El sector educativo privado? Sí, educativo. Sector educativo privado. No, pero yo a eso me preguntaba, ¿y el sector privado no educativo? ¿Qué tiene? Ah, sí hay. Porque sí. No, aún no hay. Pero sí hay discriminación pura, me parece, en Brasil todavía. Si uno lo compara, por ejemplo, con Estados Unidos. No porque en Estados Unidos ellos han creado leyes y procedimientos de acción afirmativa para el sector público también. Pero yo digo para el sector privado, ¿eh? Para el sector privado también. Para el privado también. Lo que pasó acá en Estados Unidos es que esas es, las primeras, no leyes, fueron como órdenes ejecutivas. Sí. Hicieron obligatorio que las compañías privadas que tenían, empresas privadas que tenían contratos con el gobierno, tendrían también política de acción afirmativa. Claro, por ejemplo, yo no sé si eso está cuantificado. Igualdad de oportunidad. Pero yo supongo, no supongo, impresiones, digo, lecturas, etcétera, etcétera, sí. Yo no leí números, que hay muy pocos gerentes afrobrasileños en Brasil. Muy poco. Muy pocos. Muy poco. Pero no solo en las empresas, en los hoteles eso se ve poco. Hay muy pocos conserjes afrobrasileños. En todos los sitios. No estoy hablando de gerentes. Sí. No, hay una discriminación que es perceptible, ¿no? Que es una cosa obvia para las personas que... Obvia para las personas que están acostumbradas a se poner este tipo de problema, ¿no? Para mucha gente es invisible. Sí, sigue siendo invisible. Para muchos brasileños también, particularmente los blancos, ¿no? Pero empezó a ser más visible, uno de los fenómenos de los últimos años, tengo entendido, es que los propios brasileños de origen, que vienen de pueblos originarios, o descendientes de esclavos, o de los diferentes cruces de las diferentes cosas, el no blanco puro, si eso es que existe, sí. Que no existe científicamente, pero vamos a suponer que eso existiera, empieza a asumirse como tal, cosa que antes no pasaba. Hubo un cambio. Empieza a tener un orgullo identitario, étnico, que antes no tenía. Pienso que hay eso. Hay un dato muy interesante, que es un cambio en el censo, el último censo brasileño. ¿De qué año es el último censo? De 2010. 2010. Bien. El número de pardos, que es esa categoría mestiza, mezclada ahí, que es de, particularmente negro con blanco, pero puede ser cualquier cosa que no sea. Pardo significa básicamente no blanco, no negro. Ajá, entonces, bien. La persona puede ser una mezcla de indio, indígena, con preto, con negro, con blanco. ¿Y el censo qué daba? El número creció bastante. ¿Y esto era como la gente se autodefinía en el censo? Sí, sí. El censo en Brasil funciona así. Es por autodefinición. Hay una pregunta y hay un listado de categorías, de cinco categorías. Blanco, pardo, negro, indígena y amarillo. Entonces, lo que pasa es que el número de pardos ha crecido, de negros también, pero no tanto. El número, la proporción, ¿no? El porcentaje. El blanco ha caído. O sea que lo que uno puede suponer es que no creció la cantidad básicamente, sino que creció la cantidad de gente que se autodefine de otra manera. La autodefinición ha cambiado. Eso es lo que cambió. Sí, verdad, de verdad. Y ahora es como 50-50, un poquito menos de blanco que de no blanco. Ajá. Joao, muchas gracias. De nada. Joao Férez en televisión Claxo, en Lhasa, Washington.